Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas. A la mami. Moviendo la colita, mami. ¡Muévete, nena! Desigual, con el sabor de Caribe. Mira, cuando a Monterrey llegué, todos me decían que quieren bailar con nuevas melodías. Oh, no, no. Mis amigas que aquí dejé y que siempre extrañaba. Hola amigos, yo soy Fanny Girl con Fanny Girl Productions y nos encontramos aquí en el 15th Annual Tejano Music National Convention en Las Vegas y estoy aquí una vez más con estos muchachos súper talentosos. Ellos son... ¡Desigual! Y ustedes ya es la segunda vez que vienen a Las Vegas. El año pasado estuvieron en el Shout Louder Showcase y ahora están en el stage grande. ¿Cómo se sienten? Pues contentos, ¿no? Que ahora estemos en, ahora sí, como el grupo va creciendo y ahora la invitación en el, como tú ya lo mencionas, en el escenario grande. Y pues estamos felices que la gente también la pasó genial, bien prendida, bien emocionados y ahora pues con toda la cumbia, ¿no? Con todo, y aparte que tuvimos invitados también esta noche. ¡Qué show, eh! Tenían a toda la gente bailando. Estuvo Jebe Farías, Frankie Caballero, David Garza y Tony Guerrero. Tony Guerrero, y estuvo genial toda la gente. Bueno, festejando a Tony Guerrero, que hoy, el día de hoy, también su cumpleaños también. ¿Y cómo se sienten que, siendo de Monterrey, los hayan aceptado también en los Estados Unidos, especialmente en el género tejano? Bueno, yo creo que también eso es gracias a la participación que tuvimos con ellos, en, bueno, que hicieron con nosotros en el disco Sin Fronteras, un homenaje a la música tejana. Yo creo que eso nos abrió las puertas a todos Estados Unidos, donde los fans de cada uno de los de las cantantes que participaron en este disco, como David Garza, el señor Emilio Navaira, como Ramón Herrera, como Jaime Dandy, los Chamacos, como Bobby Pulido, todos esos grandes, Emilio Navaira, está Ram, Albert Canales, A.B. Quintanilla, bueno, las Fénix, entre tanto, para que no se me olvide ninguno, pero todos ellos, gracias a ellos, se nos abrió las puertas en Estados Unidos y estamos ahora pues entregando nuestra música y mostrando también lo que es Desigual, ¿no? Toda la cumbia Desigual, le pusimos nuestro granito de arena, fuimos ganadores del premio Los Tejano Music Award como mejor nuevo grupo tejano, y pues gracias a todos ustedes, gracias a los fans de cada uno de los cantantes que nos apoyaron y nos siguen apoyando y que por eso, por ellos conocen ahora Desigual en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién escogió estas canciones? Mira, eso fue hace, empezamos desde que comenzó Desigual hace 6 años, el señor Orlando Cano, que es el director y productor del grupo, y tuvimos, y un servidor, estuvimos checando canciones, como unas, que fue Orlando, 25 artistas que seleccionamos. Desgraciadamente, en este disco también venían más artistas que queríamos que colaboraran con nosotros. El detalle es que, pues, cuestión de compañías, horarios, tiempos, no sé, muchas cosas que se presentaron, no pudimos hacerlos con todos, ¿no? Pero mucha gente nos decía, oye, falta tal cantante o tal canción. Créeme que sí pensamos en ellos. Pero qué show, ¿eh? Andabas brincando y luego cantas. ¿Cómo le haces? ¿No te cansas? Pues sí, de hecho ahorita ya mi patita ya no reacciona. Sí, ahorita ya me van a, ya me tomé una pastilla para el dolor y no. Pues yo creo que también es la energía que te da el público, es la energía, los ves brincar y no sientes y sigues cantando y sigues brincando. Eso, cuando uno sube al escenario, automáticamente te da esa adrenalina y te olvidas de todo, ¿no? Y empiezas a echarle todas las ganas y nosotros contentísimos de toda la gente, ¿no? ¿Y qué es lo que les gusta hacer en Las Vegas a Desigual? Bueno, en Las Vegas, pues es la segunda vez que venimos. Ahora sí traemos más tiempo que el año pasado, pero vamos a hacer muchas cosas el día de hoy, porque lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. No, pues gracias, ¿no? Gracias a toda la gente y pues aquí vamos a estar Desigual para más. ¿Y más proyectos en el futuro para Desigual que estén trabajando ahorita? Estamos por lanzar ya el cuarto disco de Desigual. Espero a toda la gente que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Desigual, lo escriben con Z, síganos ahí. Estamos ya por lanzar un nuevo material. Tenemos es una canción que se llama Pegado. Entramos un poquito en el bien pegado. Esa es una canción que entramos en el género también urbano, pero sin dejar la cumbia, ¿verdad? Lo que es la cumbia, que es de Desigual. Y tenemos una colaboración con el señor Lalo Mora, Fito Olivares, Morenito de Fuego y Desigual.
Híjole, pues a ver, ¿cuándo esperamos oír este disco? Este es un primer sencillo que sale de este disco. Yo creo que en unas tres semanas más o menos, para que lo chequen ahí. Y en todas las plataformas digitales va a estar también la canción ya. Y yo creo que ya el disco, en unos 2 meses más, van a estar escuchando ya todo el disco de Desigual, que está bien prendido. Viene todo lo como es, como... incursionamos en muchas cositas nuevas que van a estar viendo, pero sin dejar a un lado lo que es el Desigual con la cumbia, y también como conocen ahora Desigual con la onda tejana, también sonando igual, ¿no? Le hacen de todo ustedes. A todo, hay que darle, hay que comer. Pues les quiero dar las gracias, les deseamos toda la suerte en sus futuros proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, Fanny, gracias por el espacio, gracias por todo el apoyo. Y pues ya saben, yo soy algo que no se parece a nada. Yo soy Desigual. Y nomás dale, mam. Dale. Soy Fanny con Fanny Co Productions. Pura sabrosura y puro vacío.